contanos por qué están acá. Pues estamos acá para ayudar a todas las personas que están sufriendo por violencia y a todas las familiares, y también para agradecer a toda la gente que nos acompañó en la marcha, decirles que no es la segunda marcha que hacemos, sino que es la segunda de muchas por venir. Y que, bueno, también existe un grupo en el hospital donde pueden asistir en vez de hacer la denuncia de la policía. Ese grupo está integrado por, es interdisciplinario, los acompaña en todos los pasos del proceso, en hacer la denuncia, en ir al psicólogo, en todo el acompañamiento que necesitan. Y también hay un grupo, el mismo grupo se reúne todos los miércoles en el SIC a las 7 de la tarde. Es un grupo de ayuda y una vez al mes hacen una actividad diferente para levantar la autoestima de todas las víctimas o de toda la gente que quiera. La primera marcha la hicimos al mediodía, algunos no pudimos venir, como en mi caso que llegué más tarde. Hoy, bueno, la propusimos a las 5 de la tarde para que venga más gente. No sé, creo que no vino mucha gente. La idea es eso, sumar. El tema es que, sí, para la primera marcha que se hizo, no esta, la primera marcha que se hizo, me parece que un montón de gente se sacó fotos con carteles, sí, ni una menos, ni una menos, pero a la hora de los postres, de arremangarse las mangas y de que tenemos casos concretos donde actuar, no había nadie. Bueno, sí, había gente, pero no mucha de la gente que sacaba la fotito con ni una menos. Perfecto, gracias. No más abuso tampoco a los niños. Sí. No más abuso. Queremos que las leyes se cambien, que no entren y salgan a los 2-3 días. Más no jueces. Es solo ir una marcha y que quede todo ahí. Queremos que los jueces se comprometan más y que no haya tanto banalismo en tratar los casos de violencia, de abuso de niños sobre todo. No, es que, perdón, sí. Porque esto está todo, depende de la subjetividad del juez. Como uno no está casi muerto, parece que uno tiene que estar casi muerto o amputado de algún miembro para que sea la sentencia más dura. Si no, a los 2 días o 3 días se está dando vuelta. Y que la situación empeora. Entonces como que no hay, no sé. Tiene que cambiar la ley. Bien, muchas gracias. De nada. Gracias. Chao, gracias.